No te voy dejando, Ivette, ¿ok? Dios te bendiga. Ya estoy regresando, ¿ok? Entonces, huevos, falta, ¿qué más? Ah, los potato leaves, ok, te dejo. Oh, mira, otro. Otro mío de Amazon. Dios te bendiga, Ivette. Vamos entonces con un videito. El ritmo que tú le impones a la vida no es el que tú le quieras imponer, ¿ok? Es el que tu cuerpo y tu capacidad está en capacidad de imponer. How are you, miss? Y nada tiene que ver con tus intenciones. Tus intenciones pueden ser muy loables, ¿ok? Puede ser que tú te conozcas mucho, está bien, yo también me conozco mucho, todos nos conocemos. Pero en realidad, el ritmo que le vas a imponer a la vida va a tener que ver con lo que estés en capacidad de proponer, ¿ok? No tiene que ver con tus intenciones. Tus intenciones son muy importantes. De hecho, una persona que, por ejemplo, hace ejercicios, me está llamando mi esposa. Bueno, ya le contesto. De hecho, una persona que hace ejercicios tiene una enorme intención de hacer las cosas. Al tener esta enorme intención de hacer las cosas, va a tener mucho más fuerza, por supuesto, que una persona que decide quedarse estacionada en su habitación, ¿ok? Y está bien, la vida es así, no todos tenemos esa capacidad. Pero el ritmo que tú le impones a tu vida es otra cosa. Tiene que ver con tu equipo interno. Ah, qué lindo sol, carajo, miren lo que es esto. Tiene que ver con tu equipo interno, ¿ok? El equipo interno es algo muy importante. Tiene que ver con tu constitución como persona, tiene que ver con tu historia. Tiene mucho que ver también con la historia familiar, ¿ok? Tiene que ver con el lugar donde creciste, tiene que ver con los valores que te han impuesto en la sociedad en la que creciste, ¿ok? Los valores que te imponen en una sociedad X no son los mismos valores que te imponen en una sociedad Y, ni los que te imponen en una sociedad Z. Las cosas van cambiando, ¿ok? Ahora bien, tú como persona tienes determinados objetivos. Tus objetivos pasan por los deseos que tienes de concretar determinados objetivos, determinadas misiones que tienes en esta vida. Tu vida se va convirtiendo en una misión, ¿ok? Ahora bien, no todos tenemos los mismos objetivos. Cada uno tiene un objetivo diferente. Ese objetivo diferente solamente lo vas a poder lograr a partir de la capacidad que tenga tu cuerpo y tu mente de reaccionar ante los retos que te va colocando la vida. La vida te va colocando determinados retos. No todos tenemos el mismo ritmo para responder. No todos somos iguales. Es por eso que cuando un técnico toma toma un equipo, toma una institución, en la primera de cambio se va a dar cuenta que no todos responden de la misma manera. Un técnico no le puede exigir a un back que cubra dos o tres ángulos cuando sabe que con las justas puede cubrir un ángulo. Hay backs que pueden cubrir dos ángulos y hay backs que hasta pueden cubrir incluso cuatro ángulos. El técnico los conoce, sabe cuánto está en capacidad de cubrir cada uno. Ahora bien, la vida, ¿qué es lo que nos importa? Me encanta este pasaje es una cosa preciosa. Miren lo que es, una cosa preciosa, y acá da la... Mierda, ahora sí que es la 5, anyway, y esta es una escuela de yoga muy, muy chico, ¿okay? Muy loca, muy... Es carísimo, quise inscribir ahí a mi mujer antes de que tuviera este incidente. Y me acuerdo que costaba fortuna, anyway. Entonces, el ritmo que te impone la propia instalación de tu vida, la propia estructura de tu vida, no es el mismo que le impone a los demás. Ahora, ustedes me pueden decir, sí, Miguel, pero eso nosotros ya lo sabíamos. Hay algo que tú no sabes. No porque tú desees algo,
eso se te va a dar. No porque tú creas que tú tienes la capacidad para hacer algo, eso se te va a dar. ¿Ok? Porque el ritmo de tu vida, de repente, no da la talla para determinado objetivo. El ritmo de tu vida, la velocidad a la que va tu vida, acompañada de todos tus talentos, habilidades, no da la talla para determinada misión. ¿Por qué? Hay misiones que te exigen, escuchen lo que voy a decir, determinados requisitos. Si para esos requisitos tú no estás constituido, lo más probable es que no rindas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todos quieren esto, todos quieren lo otro. No. Esto y lo otro demandan determinadas condiciones. Si tú no cumples con esas condiciones, no vas a poder llegar a ese puerto. Y si llegas, vas a llegar mal. Es por eso que antes de ir a la guerra, tienes que conocer a tu ejército. Bien dice la Biblia. Si estás camino a la guerra y vas con un ejército de 10.000 y te enteras que tu enemigo se presenta con un ejército de 20.000, envía un emisario de paz, un embajador, y haz las paces. Todo esto es bíblico, el que le entiendo, ¿ok? Y eso creo que está, sí, eso está en el Nuevo Testamento, eso son palabras de Jesús. Corríjame si estoy equivocado, me puedo estar equivocando, ¿ok? Pero creo que son palabras de Jesús, sí, son palabras de Jesús, si no me equivoco. Está parafraseando una parábola. Anyway, tienes que saber cuál es el ritmo de tu vida. Tienes que conocerte. Cuando te despiertas, cuánta fuerza tienes. Cuando te tomas una ducha, con cuánta fuerza sales de la ducha. Cuántas horas estás en capacidad de trabajar en lo tuyo. Lo tuyo es lo tuyo. Lo tuyo no es lo mío. Lo mío no es de Joaquín. Lo de Joaquín no es de Rosaura. Lo de Rosaura no es lo de Elena. Lo de Elena no es lo de Esteban. Cada uno tiene una misión diferente. Cada uno tiene un ritmo diferente. Es por eso que las comparaciones son odiosas, decía mi viejo toda la vida. Miguelito, las comparaciones son odiosas. Mi viejo está vivo todavía. En 2 días cumple 84 años, en 48 horas. El ritmo de la vida tiene que ver con tu constitución, ¿ok? Ahora bien, el ritmo de la vida, el ritmo de tu vida, ¿ok? Puede llegar a estropearse. ¿Cómo se estropea el ritmo de una persona? El ritmo de una persona se estropea cuando esta persona se va frustrando. Cuando se frustra, el ritmo se empieza a entorpecer. ¿Ok? Y esta es una fracción muy importante del video. Mucha gente empieza a perder la fascinación por la vida. Es como una vela que se va apagando, es como una vela que se va consumiendo. Mucha gente se consume rápidamente. Tenía un buen ritmo, venían con un buen ritmo. Y de repente se quedan bloqueados. ¿Por qué? Porque el ritmo se puede fraccionar. El ritmo de tu vida, donde también está involucrado el alma. Puede llegar a resentirse cuando acontecen las frustraciones. Ahora, no estoy considerando una enfermedad mental o una enfermedad física. Esos son eventos trágicos, ¿ok? A mí me toca vivir uno de manera familiar. Ese es un tema aparte, ¿ok? Estoy hablando de una persona que no tenga ese tipo de incidentes, de eventos, ¿ok? No me refiero a eso. Me refiero a una persona que esté circulando por un decurso normal, natural, de a pie, ¿ok? Algo normal, no cosas raras, no cosas feas, ¿ok? Les decía,
Este ritmo se puede fracturar a partir de las frustraciones. Las frustraciones que tenemos en la vida, los desengaños, que muchas veces son manufacturados por nosotros mismos, ¿ok? Tienen consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? El empobrecimiento de tu ritmo, el crescendo de tu ritmo, el crescendo de tu ritmo termina bajando los decibeles, ¿ok? Y eso no es nunca bueno. Cuando tú bajas los decibeles, tu capacidad de reaccionar decrece. Y cuando tú no tienes capacidad de reaccionar, el enemigo puede tomar la tuya, ¿ok? Cuando yo hablo del enemigo, no me refiero a un enemigo real, un enemigo fáctico que esté enfrente tuyo y que te quiera liquidar. Me refiero a la vida misma. La vida misma te termina liquidando, ¿ok? La vida misma toma lo que te correspondía y se lo da a otra persona, lo que es peor, o se echa a perder. Generalmente se lo da a otra persona. Lo que tú no tomas, lo toma otro, ¿ok? Lo que tú no tomas, lo toma otro. Entonces, es por eso que el tema del ritmo es importante. Ahora bien, el ritmo que nosotros tenemos tiene una característica especial. Generalmente nosotros nos conocemos, ¿ok? Generalmente, no siempre nos conocemos, generalmente nos conocemos. ¿Por qué? Porque tú sabes qué es lo que estás en capacidad de hacer y sabes qué es lo que estás en capacidad de no hacer. De modo que te conoces. Ahora bien, cuando quieres acometer una tarea loca, tienes que saber cuál es tu ritmo. Porque vas a tener que trepar una montaña. Para trepar una montaña, tienes que estar en capacidad de saber que vas a llegar a la meta. Cada vez que yo hago jogging, yo ya sé que desde el momento que disparo, tengo que terminar. Así me muera, me esté cayendo a mitad de camino, yo sé que tengo que llegar a la meta. Porque jamás en mi puta vida he abandonado una maratón, ¿ok? Tienes que llegar a la meta. Si no llegas a la meta, quiere decir que presentas una facción abandónica. No puedes ser abandónico, ¿ok? No puedes ser abandónico. Si tienes un espíritu abandónico, quiere decir que vas a resignar de muchas cosas que comiences, ¿ok? Como por ejemplo, un matrimonio. Cuando ustedes vean, yo lo veo mucho en las mujeres, ¿ok? Cuando ustedes vean una chica que se casa y se divorcia y se vuelve a casar y se vuelve a divorciar, quiere decir que esa persona no ha conocido el ritmo de su vida. Porque si hubiera conocido el ritmo de su vida, no se hubiera casado con esa persona. Cuando uno se casa, es para formar una familia. Digo, desde la óptica judeo-cristiana, obviamente. No les estoy hablando de una óptica humanística, ¿ok? Directamente desde una óptica judeo-cristiana. Ustedes saben, yo soy conservador. Monárquico, republicano, con fuertes tendencias libertarias. Se los he dicho 150.000 veces. Y entonces, yo observo a estas chicas que se divorcian una y otra vez. Y entonces, lo que viene es la próxima víctima. ¿Quién mierda va a ser el pelotudo que se case con esta chica más adelante? Porque esta chica se lo va a terminar devorando y le va a meter una patada en el culo. Y así se cuenta la historia. No es que esta chica no conozca su ritmo. Claro que conoce su ritmo. Pero su ritmo es devorador. Pero el problema no es el ritmo de esta chica. El problema es del fulano que se mete con esta chica, que no conoce su ritmo. Hay que conocer los ritmos. Cada uno presenta un ritmo diferente. Es por eso que yo siempre digo
Y esto está reñido un poco con mi fe, ¿ok? Pero lamentablemente, no me queda otra que estar de acuerdo. Yo pienso que las parejas se tienen que conocer, ¿ok? Antes de casarse. Unos 2 o 3 añitos, se tienen que conocer. Porque mañana aparecen unos mejunjes raros que no tienen solución y entonces ahí comienzan los problemas. Y es mejor que las parejas se conozcan antes de casarse, para que cada uno conozca cuál es el ritmo del otro. El ritmo del otro. No me refiero al ritmo de bailar. ¡Ey, fulano tiene muy buen swing! El swing te lo metes al culo. ¿Ok? El swing te lo metes al culo. No me refiero a eso. Me refiero al ritmo con el que te trasladas por la vida. El ritmo te permite, si tú conoces tu ritmo, te permite organizarte. ¡Puta madre! ¡Puta madre! Hoy no puedo hacer esto. Porque si lo hago, me voy a matar. Hay ciertas cosas que yo planifico y digo, ¿sabes qué? Mejor no lo hago hoy, lo voy a hacer la próxima semana. Porque yo sé que si lo hago hoy me voy a matar y no voy a poder hacer lo que necesito hacer más tarde. De repente más tarde es hacerme la paja haciendo lectura 4 horas. Pero ese pajazo a mí me hace muy feliz y me gratifica mucho. Y de repente si hago lo otro, loco... Semana pasada me tocó limpiar el departamento con una señora venezolana que es una lindísima persona, ¿ok? Y fue misión imposible, claro, por supuesto la señora fue la que se tragó todo el sapo, obviamente, ¿no? Pues yo me encargué de hacer desmontes de camionadas, 4 camionadas, tirando tanta porquería que uno no usa, que uno compra y no usa, así. Había que tirar todo, ¿ok? Pero me preparé para ese momento y sabía que tenía el ritmo suficiente para hacer o para acometer la aventura de tener que limpiar mi departamento, que era una locura, era un apocalipsis, ¿ok? Era el apocalipsis del fin del mundo, todo junto, loco, todo junto. Es más, se me presentó Moisés, Abraham, Jacob, se me presentó Dios en persona, me dijo, Miguelito, eres un tarado, limpia tu departamento, no sirves para nada. Ok, señor, lo voy a limpiar. No lo limpié yo, lo limpió esta señora venezolana que es un amor, ¿ok? Le pagué doble. Porque no había forma, loco. Una cosa que era un ataque terrorista lo de mi departamento, ¿ok? Anyway. El ritmo que tienes para acometer las cosas, tú lo tienes que conocer. ¿Okay? A veces queremos lanzar esta compañía, lanzar esto, y es mejor revisar tus antecedentes. ¿Qué has venido haciendo últimamente y cuáles han sido los resultados? Y te pones a pensar y dices, puta madre, ¿para qué voy a lanzar esta mierda? Le voy a meter coraje, loco, me voy a meter en este lío. Te vas a meter a la cancha, loco. Y ahí la piensas. Yo jugaba fútbol hasta hace un año, ¿ok? Y son 45-45. A más que tú llegues a un acuerdo con el equipo y digas, solamente voy a jugar 45 minutos, eso es otra cosa. Pero si tú tienes un acuerdo de jugar el partido, tienes que jugarte los 90 minutos y suplementario. Y entonces tienes que conocer tu ritmo. Voy a rendir 90 minutos. Y así es la vida, loco. Así es la vida. Lo que estés a punto de acometer, vas a estar en capacidad de rendir. Porque si no, déjaselo a otro, loco. Y después está el tema de si sabes qué es lo que tienes que hacer cuando acometas esa tarea. Y esto sucede mucho con muchos candidatos a la presidencia. Vamos a ceñirnos al Perú. Es el país que de alguna manera abraza mis intenciones, ¿no? Mucha gente se presenta entendiendo que su ritmo le da, pero ahí hay un desconocimiento
desconocimiento de las capacidades que tienes que tener para manejar una nación. Y entonces yo me presento porque puta madre quiero llegar y quiero que estar ahí. Y entonces pasa lo que pasó con este señor analfabeto, Pedro Castillo, un señor analfabeto, que no solamente desconocía su ritmo, sino que desconocía la constitución de la que estaba formado. Había ahí un desentendimiento de su capacidad. Y esto es muy serio. Y después escuché que una señora llamada Chabelita quería ser presidenta. Otra analfabeta. Y entonces ahí vienen las confusiones y ahí vienen los grandes errores que se cometen en estas naciones, donde gente con muy poca preparación, y la preparación a veces no tiene que ver con los requisitos que tú necesitas o no necesitas. Tú puedes tener la preparación, pero no tienes la visión. La visión es otra cosa. Los planes es otra cosa. Los planes los ejecutan los técnicos. La visión es diferente. La visión también viene premunida de un ritmo. Porque la visión tiene que ejecutarse, ¿ok? Ninguna visión es visión si no se ejecuta. Y entonces aparece toda esta vertiente de ritmos que se van formando y comienzan los diálogos y tratan de consensuar y tratan de ver cuál es la mejor opción para el país, en este caso la nación peruana. Pero los ritmos son diferentes, las plataformas son diferentes, las constituciones son diferentes. No me refiero a la constitución del Perú, me refiero a la constitución, a las cláusulas que promueven las intenciones de esta gente, ¿ok? Las propuestas de esta gente. Entonces ahí comienzan los problemas, porque no solamente los ritmos son diferentes, sino que los objetivos son diferentes. Pero lo que no sabe esta gente, que para llegar a esos objetivos, sus ritmos que de suyo vienen acompañados de ellos mismos, no dan la talla. Cualquier cosa, cualquier mierda que se te ocurra en la cabeza, tienes que saber si das la talla. Si no das la talla, te haces a un lado. Y después está el electorado, que tiene un ritmo particular. En ese ritmo particular, el electorado comete muchos errores. ¿Por qué? Porque juxtapone el ritmo de los candidatos sobre el ritmo del mismo electorado. Y son absorbidos. Al ser absorbidos, terminan eligiendo a un candidato cuyo ritmo no se condice, no solamente con sus capacidades, sino con sus intenciones y con el objetivo que tenía para la nación. ¿Ok? Y entonces ahí es que comienzan los problemas. Llega una persona muy poco calificada, cuyos objetivos no tienen ningún sentido y no van a llevar a ningún puerto. Y entonces uno como observador dice, bueno, está bien, de repente cada país tiene lo que se merece. Cada país tiene lo que se merece y de repente eso es lo mejor. A veces, la conducción del ritmo tiene que llegar a puerto. ¿Cuál es ese puerto? Que te revientes el cerebro y te vayas de bruces contra el piso. A veces, ese es el mejor desencadenante. ¿Cuál es el desencadenante? Que lo pierdas todo. A veces, tu fracaso es lo mejor que te puede pasar. ¿Por qué? Porque no anticipaste. La anticipación es un factor muy importante en todo lo que tiene que ver con lo que estamos hablando. El ritmo. El ritmo tiene que darte la capacidad. Tu ritmo tiene que darte la capacidad de anticipar. Si tú anticipas,
no vas a hacer una pelotudez. ¿Ok? Así de simple. Si tú anticipas, vas a poder estar en capacidad de resolver. ¿Para quién? Para ti y para terceras personas. Es por eso que estos candidatos cometen gravísimos errores al no anticipar. ¿Anticipar qué? Las consecuencias. Las consecuencias. Las consecuencias de todas las barbaridades que pretenden hacer. ¿Ok? Pero no solamente que pretenden hacer, sino que el ritmo del que vienen unidos no los acompaña. Tu ritmo te tiene que acompañar. Tu ritmo te tiene que acompañar. Tiene que haber una capacidad de biblioteca. Si no tienes biblioteca, lo más probable es que terceras personas terminen tomando decisiones por ti, el gabinete. Ustedes me entienden las cosas que les digo. Yo les hablo. No sé si me están captando, loco. Si me siguen. Espero que me sigan en esto porque esto es importante. Es un poquito de filosofía, psicología, sociología. Sí. Una suerte de variedad académica. Anyway, los voy dejando. Dios les bendiga, ¿ok? No sin antes decir el Mar de Grau presente. Arriba siempre, arriba. José Quiñones.